Herman Bae nació el 9 de noviembre de 1885 en Helmsholm, Alemania. Desde pequeño demostró que tenía talento para las matemáticas y para la ciencia. Al terminar sus estudios en la escuela secundaria, ya veía claro cuál era el camino que quería elegir. Así que en 1904 ingresaría a la Universidad de Múnich, tomando cursos de matemáticas y física. Además tomó la misma inclinación por esas áreas en su paso por la Universidad de Gotinga, donde haría su doctorado bajo la supervisión del matemático David Hilbert. Incluso el matemático Johann Dieudonné lo consideraba el mejor alumno de Hilbert en su momento. Su tesis se basaba en ecuaciones integrales singulares, observando en profundidad los teoremas integrales de Fourier. Después de su educación universitaria, tomaría un puesto como profesor asociado en la Universidad de Gotinga, hasta 1913. También publicaría su primer libro llamado El concepto de una superficie de Riemann. En esos años en esa prestigiosa universidad alemana, Hermann se volvió en un matemático renombrado, ya que sus trabajos fueron importantes en el desarrollo de las matemáticas en esos años. Pero vaya, tenía una curiosidad que estaba creciendo con el tiempo, la filosofía. Y fue el filósofo Edmund Husserl que le alimentaría esa curiosidad en esos años como profesor. Hermann conoció a una mujer llamada Helen Joseph, una conocida filósofa, escritora y traductora alemana que estudiaba filosofía en la universidad donde él trabajaba. Quizá algo que cautivó a Helen por parte de Bayer fue el hecho de compartir ciertos gustos, como la filosofía y los idiomas. Incluso Hermann fue considerado como un prolífico creador de prosas en diversos idiomas. Después de su paso por tierras alemanas, Bayer viajaría a Zúrich para trabajar como profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica Federal, y que casualmente llegaría justo para ayudar a Albert Einstein en algunos detalles sobre sus trabajos en la teoría de la relatividad general. Aunque todo parecía marchar bien, un conflicto mundial se avecinaba, así que el matemático alemán tenía que reportarse con el ejército de su país, pero después recibió ayuda para regresar a Suiza por parte de ese gobierno. Pasó el tiempo, y parece que todo regresaba a la normalidad. Hermann seguiría investigando. Sin embargo, muchas de las ideas de Bayer se vieron levemente rechazadas por personajes de renombre en las comunidades científicas. Por ejemplo, el astrofísico Arthur Eddington, el físico Wolfgang Pauli y su allegado colega, Einstein. Obviamente todo era una cuestión académica, nada personal. Pero pronto conocería a Erwin Schrödinger, que trabajaría en el mismo lugar que él, y de forma llamativa, se volvería un gran amigo, por la cantidad de ideas que tenía en común, tanto en ciencias como en filosofía. Pero los unía algo más, si se podría decir de esa manera. Bayer y la esposa de Erwin eran amantes. Si piensas que esto suena fatal para Schrödinger, tranquilo, porque su matrimonio ya se venía abajo desde hace un tiempo. Y el buen Erwin también tenía la gran fama de mujeriego. Entonces, la única que sale perdiendo aquí es la esposa de Hermann. No, porque hay cartas enviadas entre ella y el físico Paul Ehrscher, donde se veía el amor que ella le tenía a este señor. En fin, cosas de la vida. Regresando a temas más serios, Bayer seguía progresando en sus trabajos matemáticos, y por ende, se hacía una reputación más grande con los años, y en Alemania se escuchaban rumores de un posible regreso de él a la Universidad de Gotinga para ocupar el lugar que había dejado en uno de sus mentores, me refiero a Hilbert. Así que todo fue un buen término, y Bayer regresaría a Gotinga. Sin embargo, otra vez un conflicto mundial se acercaba, y la instancia del matemático alemán se vio opacada, tanto por eso como por los problemas políticos que se enfrentaban en ese país, por lo que Hermann tuvo que buscar otras alternativas. En 1933, dejaría Alemania para llegar a Estados Unidos y aceptar la oferta del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton por medio del profesor Abraham Flexner para que trabajara ahí. Sin duda, momentos de tensión en la familia Bayer por dejar su país. Entre los múltiples aportes de Hermann que hizo al electromagnetismo y a la teoría de la relatividad, quizás soporte a la física, que más perdura con el tiempo, es la aplicación de la teoría de grupos a la mecánica cuántica, algo que llamó la atención en su época. Hermann Bayer siempre fue descrito como un personaje simple, elocuente y siempre lleno de grandes ideas, pero los más grandes recuerdos que se tienen de él por parte de colegas y alumnos son las cátedras que él impartía, tanto si fuera un curso como una conferencia o sus conocidas lecturas, que hasta la fecha son recordadas por los matemáticos actuales. También lo que perdura con los años son sus libros, por ejemplo, Teoría Elemental de Invariantes y Teoría Algebraica de Números. Aunque hay un libro que hace la diferencia con los demás, y es Filosofía de las Matemáticas y Ciencias Naturales,
un libro que está escrito para mostrar cómo debe estructurarse una filosofía de la matemática o de la física vista desde el enfoque de un científico, todo para un mejor análisis filosófico. Hermann se retiró de Princeton en 1951, siendo uno de sus investigadores más polifacéticos y eminentes que han trabajado ahí, siempre llevando una vida muy dinámica, viajando de Estados Unidos a Suiza constantemente. Murió en Zúrich, el 8 de diciembre de 1955, a los 70 años, de un ataque al corazón. Un día después de su deceso, Robert Oppenheimer, que era el director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, confirmaría en un comunicado para el New York Times la muerte del matemático alemán. Unos años antes de morir, publicó un libro llamado Symmetry, en donde plasmaba sus intereses en la estética y la filosofía de las matemáticas y física, tratando de indagar en la simetría en el arte y la naturaleza. En palabras de Hermann, para referirse a sus ideas, mi trabajo siempre ha tratado de unir la verdad con lo bello, pero cuando tenía que elegir uno u otro, generalmente elegía lo bello. Vaya, tuvo dos hijos, Michael y Joaquín. Este último fue matemático. La mujer de Hermann murió en 1948, pero después de 2 años, se casaría con una escultura llamada Helen Barr, que curiosamente le haría una escultura de su rostro en 1957. Hermann, hasta la fecha, es uno de los polímatas más recordados de la historia, tocando múltiples temas de matemáticas puras, física teórica, filosofía, educación y literatura. Como curiosidad, un asteroide y un cráter ubicado en la Luna llevan su nombre como un homenaje a su persona. Sin lugar a dudas, una eminencia, un ferviente exponente del existencialismo y lleno de frases para la ocasión. Por eso, para finalizar, diré algo que él menciona sobre una palabra en particular: matematizar. Podría perfectamente ser una actividad creativa del hombre, como la lengua o la música, de originalidad primaria, cuyas decisiones históricas desafían completamente la racionalización objetiva. En lo personal, creo que se refiere a que las matemáticas pueden ser concebidas como una forma de arte, o lo que sea que eso signifique.